Ay, no, la de las vencidas también. Para que digan que sí, ya que show. Estaban dando, que están regalando. Bueno, buenos días. No hay falla de las estrellas que sea. Está viendo la raza ahí también. No, nada más muy chilón. Ni modo, muchacha, yo no la quería grabar a usted, pero voy a grabar el sign. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Valparaíso, Zacatecas, evento Yankees 2023. El sign de los toros bravos ya se me escondió. Ese no lo tiene. Oye. Evento de toros. Toros de acero. Va a estar celebrando ahora este día aquí en el jardín. Un evento que se llevará a cabo. Ay, hasta se me olvidó. Traía todo en mente, maestro, lo que iba a decir y se me olvidó todo en la. Todo el refectorio se regresó. No, pues hay que recordarlo. No, hombre. Así lo echamos. Sí, échele. Como quiera. Ojalá que nomás fueran ustedes para que sean poquitos para no se acabe el video pronto. No, échele porra, mi raza. No, agárrame, dame. No, agárrame, dame. Ahí tenía memo otra llave. Esa, güey. Y yo no saque el macito, posta. Nos damos a cada uno. Hablen de perdido para que se oiga algo, hombre. Son los primeros, los más activos, los que están en acción, los que están listos. Ya se fue el. Para que hagan emoción a esta guerra que van a hacer ahora el día de hoy. Que se mire bonita. Se fue el animador. Se fue el animador. Ah, qué caray, hay que traer otro por ahí. Se fue a recargar. Nuevamente, mi gente. Este evento, como les acabo de decir ahorita, hace un momento, este evento se empieza aquí en Valparaíso. Es de los toros de acero. Los toros de acero en Valparaíso, Zacatecas, y se llevará a cabo aquí, empezando saliendo de aquí de Valparaíso al jardín a las 3 de la tarde para San Mateo. Van a tener una caminata sobre todos los ranchitos que están vecinos, son vecinos aquí por la área, hasta llegar a San Mateo. Esperemos en Dios que se llegue a arrimar la gente y todo se ponga bueno y ambiente, ¿verdad? Porque estamos esperando a que la gente llegue para hacer este evento mejor. Así es que aquí vamos a dejar esto y vamos a seguir de frente. Mi gente, este canal que anda grabando por el día de hoy va a ser Tierras Lejanas. Primera vez que ando haciendo un evento con estos muchachos. Esperemos en Diosito que todo salga bien y que nos salga bonito. Así es que síganme. Hay que darle una pasada a lo que es aquí a Valparaíso. Lo que es aquí en el jardín también. Para que salga bien con todo lo que estamos haciendo por el día de hoy. Ya salió la máscara de Tierras Lejanas con su águila de México también aquí. Eso, que se mire bonito lo que es aquí Valparaíso. Dejen, voy a seguir aquí a Huerota. Aquí tenemos los pocos morosaicos que han llegado el día de hoy. Oye, eso lo deseo, Margarito. El especial, ya Margarito, ya esto de acero también, ya me hizo mucho ahí. Puros toros de acero. Los toros de acero que están celebrando su 18 aniversario. Con el casco y todo hecho. Venga, licenciado López. Eso, bien, oiga. Bueno, por ahí anda. Eso.
Ya está llegando la esto, maestro. Vénganse. Estas son las bellezas que amaneció, las bellezas que amaneció ahora Valparaíso, miren. Así amaneció Valparaíso este día. Este día de trabajo de estar aquí con estos muchachos que van a hacer su 18 aniversario de los toros de acero. Vamos a estar grabando ahora aquí con ellos. Y primeramente Dios, mañana vamos a estar grabando en este... Vamos a estar grabando en trojes, unos cuadrangulares que van a tener de voleibol, de mujeres y hombres. Y va a haber un evento de comidas también en trojes. Mira más que chuladas, miren las motocicletas aquí. Aquí tenemos también las motitos, las Bentons, que son de las que se venden ahí en la tienda La Roraz. Tienen de esa moto, de la Bentons, y también tienen la Annie. Ahí está por el lado del río. Están chidas las motitos también, ¿verdad? Pero así como están de chidas, así cuestan también. ¡Qué belleza se mira ahora sí! ¡Mira nomás! ¡Qué chulada! ¡Wow! Todo lo que tiene nuestro paisaje de aquí de Valparaíso, miren nomás la belleza de aquí de... Estoy enfrente de la presidencia. ¡Miren nomás! Todo lo como si estuviera a mi vista libre viendo todo el paisaje completo. Desde la Guadalajara, mire. ¡Wow! ¿También tiene reversa? Permiso, mis jefes. Deje grabar todas las bellezas que traen de moto ustedes. Ya de perdido, si no les hago videos a los demás, de perdido con ustedes tengo. ¿Con eso? Sí, pues es que yo ya tengo desde las 9 de la mañana, ahí con permisito. Yo no sé de motos, por eso yo nomás las voy a grabar. Sí, me falta que me pongan un narrador por aquí. Para que digan qué moto es esta, miren nomás qué chuladas. Algún día que yo sea rico voy a comprar una pequeña, que sea como esta. No asustes, muchacho. Wow, están chulas estas motitos azules. Estas son las primeras que han llegado aquí para lo del evento que van a tener el 18 aniversario aquí en Valparaíso, por los toros de acero. Mira nomás qué chulada esta moto. Wow, aquí está una moto que acaba de llegar de Estados Unidos también. Miren nomás qué chulada está. Ahí para que la conozca, que la mire. Cuando ya estén los videos ahí encima. Miren nomás qué bellezas. Chuladísimas. Wow. Muy bien. ¿Qué está tomando? Puragua. ¿Ah? ¿Puragua o puro atolito? No, puragua. No. Por lo pronto.
¿Y al rato? ¿Cómo anda? Aquí nomás, mire. No, te vamos a poner aquí, compañeros, para que alcance. Les voy a dar en la segunda parte del evento que están llevando los 18 aniversario, día 11 y 12, aquí en Valparaíso, en San Mateo y en Atotonilco. Se va a llevar a cabo este evento de los toros de acero. Es un evento muy bonito, van a tener diversiones, van a tener rifas, tienen venta de camisetas, unas camisetas que las venden en 200, hay unas camisetas que las venden en 100, y de todo están haciendo ellos para poder llevar a cabo este evento que tienen. Esperemos que salga bonito por el día de hoy y que se les venda todo el material que ellos tienen en mano para que sigan creciendo, que dicen que para primeramente Dios, para el año que viene el evento más grande que van a poder tener en la historia. Así es que nuevamente aquí estamos con tierras lejanas tratando de hacer lo posible para que se lleve a cabo este evento. Trajeron una compañía también a traerlos a presentarlos, a ver si los pueden vender también. Ay, para que quiera una motito de Benton, aquí hay también. A la que les guste. Vengan, acarícenlas. Esos están como los traileros, echan de reversa y luego de frente y luego de reversa y hasta que se acomodan. De los que vienen a la participación ya están llegando, es los que bien se acomodan. Hay con permisito, hay con permisito, dijo Monchito. Viene. Viene. Ahí llegaron cuatro más. Bueno, ya de perdido se está haciendo el evento más grande de lo que se está haciendo ahorita por el momento. Vamos a ir a bañar, allá vamos a ir a las cosas con chido, ahorita a las 3 vamos a ir a bañar a San Mateo, ahí va a ser la comida y vamos a regresar al resto de la carretera y aquí vamos a tener.
tatu. Ahí tenemos los paquetes, por pues, si gustan también. Los parquecitos y los que gusten. Bien, gracias. Para echarles un vistazo también a las motos. Bueno, no me pregunten de los motores porque yo no sé la verdad nada de eso. Yo nomás sé echarle un vistazo a estas bellezas de motos que traen ustedes, yo nomás. Wow. Yo no sé cómo le hacen, hombre. Uno tanto ha trabajado y para no poder comprarse un carajo burro como este. Chuladas. Muy bonitos motorcycles. Esos son los hombres que saben tener, como dice el dicho por ahí, entre comillas, dos, ¿verdad? Porque esto de mantener un motorcycle no es cualquier cosa. No más que belleza traen, hombre, hijo de su. Oh my goodness. ¡Wow! ¡Se cayó un casco! Se cayó como que anda crudo todavía. ¿Qué fue, viejo? ¿Acá no? ¡Oh, wow! Puro muchachos que vienen de fuera. Viene uno de los iniciadores de este evento. Esto parecen estar hermanitos. Esto. Estas son las primeras que tenemos ahorita por el momento. Estos van a ser los que van a llegar en el primer video. Porque este es después de este vienen los eventos buenos, los más buenitos. Este nomás es para dar un principio de lo que es el evento. El evento 18 aniversario con los toros de acero. Ahí los tienen. Dejen, mándenme un mensaje ahí en este porque yo voy a cortar este de 20 minutos. Ah, qué vale. Buenas tardes. Mira, aquí estamos en el 18 aniversario Toros de Acero Valparaíso. Estamos apenas reuniéndonos aquí en el jardín. Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 3 para salir a las 3 a San Mateo, ir a comer bendición de cascos. A las 6 regresamos para un recorrido en las principales calles y llegar aquí al jardín. Ambiente familiar, 3 grupos de rocks, concursos, rifas, regalitos, presentes, reconocimientos.
Tierras Lejanas, patrocinador de 18 aniversario Toros de Acero. Gracias. Nuestro amigo Benigno Castañeda. Gracias, patrón. Ánimo. Sí, gracias. Aquí seguimos. Hasta luego.